situé par qui bien sûr Hola de nuevo a todos. Yo soy Kiramishima y vamos a continuar con la siguiente parte en español por el momento. Este, <laughs> una disculpa, este, desarrolladores de eh, franceses. <laughs> Entonces decíamos que la, la vez pasada que si queremos este instalar este Flutter, creo que es flutter.de punto así ah, y eh, deb debemos este pues ir a la página de flutter.net y pues iniciar con el get, in, get started install y aquí dan como que las opciones para poder reinstalarlo en nuestra computadora Hola, tot, o laptop. toto no sé no sé hasta en el no sé si en el chrome incluso dice que se puede entonces entonces hay muchas opciones para dice que aquí dice que si vives en China leas este cómo usar flutter en China Supongo que... Bueno, por ciertas cosas de... Ahí de Xi Jinping y toda esa onda... Eh, entonces, este... Pues preparé unos slides... Ahí bien sabrosos... A ver, regresamos... Eh, el título está en francés porque... Eh, eh, déjame ver... Aquí está tan 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 se escucha de fondo Agatha <laughs> a chaque fois bueno Agatha hola <laughs> yo lo tengo en francés vamos a pegar esto para poder este paste, Lo estoy acomodando nada más y transformar ahí está y nos pasamos ahora sí dar para desarrolladores javascript <laughs> acuérdense que todo esto fue porque hay muchos perdón muchos desarrolladores de javascript que, que quieren cambiar de bueno que hace mucho red native y quieren cambiar de de javascript a ah, cómo se llama este esto de a ah, cómo se llama a, a dar entonces por eso este se está haciendo esto eh, entonces como no es específicamente para el desarrollador javascript porque eh, es más, eh, como había dicho anteriormente, ta, se parece más a TypeScript. Disculpe, está llegar a un visito, es por eso. <laughs> eh, entonces, como la síntesis es similar este, de JavaScript a TypeScript, entonces voy a, voy a basarme mucho en lo que es este TypeScript para poder escribir lo que es este, dar. Ah, bueno, la, la síntesis de dar. Eh, bueno, comencemos. En TypeScript, nosotros tenemos, declaramos una variable. Y ya sea con var y el nombre de la variable y el tipo de dato. Por ejemplo, aquí eso voy a ejemplificar con, con cadenas de textos. Entonces tengo var, bar name, soy un string y el punto y coma. En javascript este es, se puede usar o no usar el punto y coma. Igual en TypeScript, pero digamos que si usamos linters y cosas así de eh, en algunas ocasiones se nos va a pedir que, que terminemos con punto y coma, y en algunas no. Entonces, dependiendo del linter que estemos usando. Eh, y las reglas, eso es como, pues te, puede que nos, nos, nos esté mal dando un warning así de, oye, no tienes no estás haciendo código chido. Entonces también tenemos LED, que es este, y bar name, las constantes, y tenemos este, este que se llama LED bar name, y te, aquí declaramos el tipo que se llama, que se declara con dos puntitos, string, y luego el valor. Y estos son los digamos, bueno aquí pongo aquí JavaScript para indicar que estos son los que aparecen comúnmente en JavaScript. Y estos son los que aparecen los que, los que comúnmente vemos ya en TypeScript. La verdad no es como que un gran cambio. Y ahora viene la parte de dar. Para dar, no sé si se escucha porque. Bueno, aquí lo dejen, lo le bajo el volumen a la, la música. Ahí está. Ok, en dar. Ah, sí, ya. <laughs> Pensé que tenía el micro para acá también. En dar, este, nosotros declaramos una variable de, de esta manera. var, var nen, y este. Int, y le pasamos este el, el dato que queríamos pasarle ser pues, una cadena o un número, etcétera. Y. Y darlo va a inferir automáticamente. O si nosotros queremos especificar este, el tipo de dato, nosotros debemos declarar, usar, declarar el tipo y luego el nombre de nuestra variable y ya luego va eh, el valor que va a tener nuestra variable. Luego tenemos con, este, las constantes, igual este, va a inferir este, el tipo de dato. Luego, por ejemplo, si tenemos este, igual otra forma de, de hacerlo es usar este. El, la palabra reservada dynamic que pues es casi parecido como var nada más que este se llama dynamic digamos que este se usa más, mucho en la parte nos va a servir mucho ese es un tipo de datos nos va a servir mucho eh, por ejemplo cuando estemos trabajando con mapas y json se, se usa mucho dynamic porque digamos que tenemos la llave del json pero no sabemos qué valor viene del otro lado entonces puede venir un string un número un booleano un arreglo por eso por eso se usa mucho lo que es este Dynamic. Y finalmente tenemos este, la, la declaración con la palabra reservada final. Eh, pues esta, digamos que esta es equivalente a constant. Nada más que se, tiene, se comporta igual que constant. Entonces este, se usa igual mucho en la hora de desarrollar este Flutter. Digamos cuando creamos componentes reactivos. Bueno, vistas reactivas. Eh, va, veremos mucho código que es con final y que hace. Modifica la propiedad, la actualiza y son cosas que nada más se ven, se, digamos que se instancia una sola vez y ya no vuelve a, a cambiar el dato. Ok, en JavaScript, nosotros aquí pongo este, que hago la separación JavaScript y TypeScript, porque como dije, este, es para JavaScript, pero técnicamente hoy en día todos los desarrolladores JavaScript pues, usan TypeScript. Eh, en JavaScript, nosotros tenemos, tenemos como tipo de datos este, strings, nume, number, boolean, null, undefined, symbol y object. En TypeScript, tenemos los mismos de, de acá de string a object y tenemos estos otros que se llaman any y bit integer. Que la diferencia entre number y bit integer es que va a permitir este, tener este más cantidad de de números, no me, acuerdo, no me acuerdo cuál es la cantidad ahorita, pero sí va a permitir este que las cifras este, esas enormes, puedan este, trabajar sin ningún problema. Que aquí si metemos, no sé, un millón y feria de en datos, de, bueno, de una cifra de un millón o más de un millón, seguramente por ahí debe haber un. Va a dar, va, va a tronar no va a tronar, es que no lo soporto. Y luego tenemos este el, de, el valor desconocido, es cuando, eh, este desconocido es parecido a Heini, nada más que este se usa, digamos que cuando nosotros no sabemos que de qué tipo es el dato o, o qué es lo que viene, este usamos un no o lo, o, o lo casteamos. Y en Dart, pues tenemos strings, double, integer, boolean, num, num, int y double pertenecen pues, como que digamos que a la misma familia. Nada más que estos, digamos que estos, los, los flot, los, los números flotantes, esos de los bueno, 3.14.16 serían un double o podría entrar en num. Los interés, integers, pues ya saben todo el mundo que son números enteros, booleano, true o fal, false. Las listas, las listas, este, viene siendo, no es, este digamos que en JavaScript y otros lenguajes. Los conocemos como arreglos... Bueno... Menos en Python... En Python se llaman igual... Sí... Se llaman igualistas... Este son los arreglos... Los mapas son... Vienen siendo como los... objects. Pero tienen... Digamos que... Cierta, ciertos métodos... Que nos van a... Per que, que... los objetos de JavaScript... No tienen... Y... Luego tenemos el arreglo... Y... Que también es similar a este... Al final RIA, array y list Son muy similares... más que... Digamos... Este, este tiene métodos más como del tipo funcional que el otro. Que el otro tiene los otros tienen los dos como los clásicos. Ah, se me estaba cayendo mi café. <laughs> y luego tenemos aquí el caso especial de que de array, set y mat. Bueno, en TypeScript. Por ejemplo, un arreglo, nosotros lo declaramos de esta manera: var, bar name y la. Y los corchetes, y adentro ya puede ser un string, un entero o una combinación de varios. Y o lo podemos declarar de esta manera. Así es este, el tipo de datos. Cor, este, corchetes. Y luego el, los, el, entre corchetes los los valores del arreglo. O puede ir vacío. Incluso si, por ejemplo, si en Angular, por ejemplo, que donde se donde se usa mucho TypeScript. Eh, pues cuando nosotros tenemos una propiedad que que al inicio está vacía pero después Este, este Muta Entonces este, se, digamos que en la vista Se actualiza ese, ese Dato, luego por ejemplo Tenemos los mapas En TypeScript nosotros los declaramos De esta manera Y pues Nosotros tenemos ya que declarar El mapa, declaramos la llave y Sus valores, entonces la llave jc Va a tener esos valores eh, eh, para el set es similar a, la, a este, es igual se crea new set, pero va a recibir este, digamos que un arreglo como como instancia. Entonces nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos Wanda Visión, Wanda Visión y Wanda de, y lo metemos dentro de un set, nada más tendremos Wanda y Visión porque nada más permite que no permite que eh, se dupliquen los valores dentro de de un set. Esa es la única diferencia. Por eso no lo puse. Luego en Dart tenemos este, los arreglos de esta manera. Podemos declararlos así, así directamente, igual como si fueran como en TypeScript o JavaScript. Y luego podemos este, usar esta síntesis para indicarle que, de qué tipo es el arreglo. Esto, digamos, digamos que este, esta síntesis nos sirve mucho en Flutter. Por ejemplo, hay elementos que... que hay, hay propiedades que y componentes este, que utilizan una propiedad que se llama ch children, children. <laughs> y adentro van digamos que un arreglo de, de más este, componentes. Entonces nosotros podemos indicar ahí like, que, por ejemplo, que una lista que va, va a ir un arreglo de, de, de cars un arreglo de imágenes, un arreglo custom de, nuestro, de, un, algún, de algún componente que hayamos creado, etcétera este es un set en, en Dark. En, se declaran usando la, la, las llaves. Entonces es muy similar a, al arreglo. Solamente aquí se usan llaves en lugar de corchetes. Igual lo mismo va a pasar como, como pasa con TypeScript. Que si tenemos, nosotros ejemplo, tenemos un, le metemos elementos como Mónica, Darcy, Mónica. Eh, solamente vamos a tener Mónica y Darcy, porque digamos que ya tiene un, ya, ya tiene, se reía, ya teníamos Mónica anteriormente. Y para el, los mapas, eh, nosotros declaramos, de, igual con llaves, hay, hay que tener un poco la, hay que definir un poco este de que son un poco diferentes, porque por ejemplo, este, aquí nosotros declaramos, metimos el dato directamente, y cuando son este, un mapa, nosotros declaramos este una llave y un valor. Por ejemplo, aquí estoy usando el ejemplo de película que se llama name. Esa es la llave y el valor es el, el parrán que es el padrino. En el, aquí, como comúnmente lo conocemos. Y el año, pues es 1972. Y o podemos declararlo de esta manera. Como bien, si, si recuerdan, como en el, los tipos de datos... Eh, tenemos este el, el tipo MAT y adentro, por ejemplo, le indicamos el, de qué tipo va a ser la llave, que con un, comúnmente es este de tipo string, y le ponemos dynamic porque no sabemos de qué tipo va a ser lo, el valor. Entonces, este como decía, se usa mucho cuando recibimos JSON Si los estamos como que pasando a, internamente a, a, nuestros, a nuestras vistas de Flutter Y pues este preparé como un pequeño ejemplito. El ejemplito lo estoy lo estoy sacando. Lo estoy sacando de, de este libro. No sé si. dice. Si sé. Bueno. Uh, uh, no, no se, no se ve. Bueno, de este libro se llama Este. Programming Language de Alan A. Donovan y Brian W. Kernigan. Es de. Uf, ya tiene. Ya tiene algo que tengo este libro. De hecho, me lo gané. Eh, pues la comunidad de Go este, hace algunos años y, y siempre es que este, tengo alguna duda de Go, pues aquí vengo a este libro porque es como que te, tiene cosas este, interesantes. Entonces digamos que aquí hay un ejemplo de, de hacer este, una aplicación de consola. Una aplicación de consola. Y entonces vamos a dejar abrir el visual Studio Code. Tan, 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 tan. Y, deja ver. y vamos a abrir no, me acuerdo con dónde, dónde lo cloné. <laughs> open to open folder. Está escrito, no. Tan A tan, 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 tan. dar training, ahí está. Déjeme ver, ahora déjeme compartir el <laughs> el visual Studio co. Ah, ¿dónde está? Aquí está. Ah, ya, ya me perdí. Aquí está. Nada no, más déjenme hacerlo más grande. <laughs> Ahí está. Entonces dice que el ejercicio es este, pues hacer una simple conversión de... De cómo se llama, de Celsius a Fahrenheit Y de Fahrenheit a A Celsius, entonces nosotros vamos a Comenzar este con un archivo Puede ser main O puede ser tener otro nombre, pero Para la manera de ejemplo vamos a usar, Vamos a ponerle, vamos a crear una carpeta Que se llame Temperature Y adentro vamos a ponerle Un main.dan Y no sé por qué lo divide así. Debe haber alguna relación. Entonces, primeramente nosotros necesitamos este, una entrada que se llama boy main. Y, y digamos que aquí adentro es donde vamos a, tra a trabajar. Eh, como todo programa de, que tiene este, una función de entrada, main, podemos este, recibir parámetros. Entonces vamos a recibir una lista de string. Que se va a llamar ARS string, no strings string, <laughs> entonces este, digamos aquí de si nosotros lo ejecutamos, podemos hacer un print y ver qué es lo que trae ARS. Entonces este, con todos los programas de hablar de, nosotros usamos, necesitamos poner punto y coma para poder cerrar la, la ejecución de, de esa línea entonces bueno de esa instrucción entonces déjame ver dónde está mi la consola aquí está terminal entonces para ejecutarlo solamente pongo dar y el nombre de mi de mi de mi archivo entonces dar Ah, pero necesito entrar a temperatura. Temperatura, entonces dar. Y ahorita no no mandé nada. Entonces pongo 12. Dice que el, que no tiene dar. What? Ah, es que no le di guarda, una disculpa. Y lo que he mandado es 12, por ejemplo, si yo mando más cosas: 12, 25, este, d, d, d y ahí está. <laughs> entonces digamos que aquí ya puedo recibir argumentos en mi archivo dar. Eh, ahora nosotros vamos a trabajar, vamos a crear una clase. Para crear una clase en dar es muy fácil. Entonces necesitamos crear una Celsius. Celsius y eh, vamos a asignarle no, la, la temperatura. Pero este, como necesitamos agregarle como que un valor por default, este, si nosotros queremos, si queremos, queremos hacer, trabajarlo de esa manera, pues no hay problema, no, no hay bronca. Eh, actualmente, como ya permite el null safety, nosotros podemos hacer esto. Entonces, de, de, como valor inicial está nulo. Para crear este... ¿Cómo se llama? Una... El constructor de esto. Nosotros escribimos nuestra... Nuestra... ¿Cómo se llama? El nombre de nuestra función. Que será este, como si fuera .NET o Java más o menos. Es muy, un poco confuso porque digamos que... En otros lenguajes... Nosotros tenemos esto, ¿no? Constructor y aquí van nuestros parámetros. Par los... Nuestros parámetros y shalala, ¿no? <laughs> eh, aquí en dar este es muy similar a a cómo se llama a Java a Java que otro lenguaje usa este síntesis este c-shar etcétera no nos vamos a entonces está viendo así. Ah, eh, déjenme checar algo porque me mandaron me mandaron este un mensaje, permíteme. Ta -ta -ta -ta. Ta -ta, ¿Dónde está? Ahí está, listo. Entonces lo que nosotros necesitamos este es un uno que se llame asigne el valor de temperatura cuando lo tengamos. Entonces vamos a hacer double @tur y se lo vamos a asignar a, a pues a nuestro valor, entonces a nuestra propiedad temperatura. Entonces, this temperature va a ser igual a temperature. Y punto y coma. Y para por ejemplo para Fahrenheit. Fahrenheit creo que así se escribe. Dije, lo busco. Ah, no, aquí está, está. Ahí está. Ah, sí, porque había copiado. Entonces aquí. Eh, aquí está. Digamos que aquí ya tengo mis dos primeras clases. Ahora, por ejemplo, si yo quiero agregar este, un método que me permita convertir este, Faring high a a Celsius o de Celsius a Fahrenheit vamos a querer vamos a, a, a y vamos a regresar el mismo objeto entonces vamos a decirle que queremos que nos regrese un, un, el, este elemento, un, una, un elemento de tipo Fahrenheit entonces tú tu, tu Fahrenheit y le vamos a decir que Celsius y vamos a ver la fórmula de de Celsius, la que aquí en el libro nos da que, en este libro dice que la fórmula es temperatura por 9 sobre 5 más 32. Entonces, vamos aquí a poner este, un bar, un bar T, que es, ¿qué es? Temperatura. 9 sobre 5 más 32 eh, como nosotros estamos trabajando con null safety aquí eh, pues no pues si viene nulo pues nos va a mandar aquí el error de que de que cómo se llama de, de, con la multiplicación entonces nosotros vamos a agregar este, el signo de exclamación y se, se arregla <laughs> y aquí nos va a indicar el inter de dar que pues no estamos usando la variable dar de t. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, es regresar un objeto de tipo Fahrenheit. Entonces return Fahrenheit t. Igual voilà, ya tenemos digamos que la primera. Y por ejemplo para hacer lo mismo acá. Aquí se va a llamar tu Celsius. Y va a recibir este y uh, es un Celsius. ¿verdad? <laughs> en lugar de regresar un Fahrenheit, bueno aquí se dan cuenta este, como dice, aquí me pide regresar regresando un Fahrenheit y yo estoy regresando Celsius pues está tronando. Bueno, me está marcando de error así de oye, no te pases de lanza. y la fórmula de esto de este dice que es eh, entre, entre paréntesis menos 30, temperatura menos treinta por cinco o sea es al revés o sea. entonces respeta la regla de los De los, de los paréntesis, como toda función matemática Como toda, este, función matemática no, cálculo matemático Y voilà, ya tenemos que, digamos Que la conversión eh, Entonces Pues nosotros, este, como te, Vamos a mandarle eh, Como parámetro, este eh, lo, lo que queremos transformar Entonces vamos a Tener este Vamos a parciar entonces por lo tenemos bar t que va a ser igual a double parse y nos vamos a parsear este el primer elemento de que venga dentro de la lista a diferencia de de, de que ya va escrito TypeScript donde Ars este, se trae este por ejemplo se trae el nombre del archivo por ejemplo main dar y luego los parámetros Aquí no tenemos que hacer eso. Así como diría el de, el de Wakanda. Aquí no hacemos eso. <laughs> Entonces ya te, digamos que ya tenemos. Vamos a recibir este 12, por ejemplo. Y, y se pasaría a Double, que sería que este, un flotante. Bueno, aquí, aquí viene la documentación de... Eh, si sí, nosotros nos pasamos a, directamente sobre el elemento. Y luego te vamos a convertir, vamos a, vamos a sacar una salida de que convertimos a Celsius a Fahrenheit. Entonces F va a ser igual a Fahrenheit T bar C Celsius la temperatura que nos manda y vamos a poner que print F es igual aquí, como vamos a hacer una operación, vamos a usar vamos a convertirlo a, a Celsius. Esos Fahrenheit son, son similares a F to Celsius. Y luego los Celsius van a ser igual. Ah, es que aquí había cerrado. <laughs> ahí está, ahí está. Entonces yo yo lo ejecuto ahorita, este, por ejemplo, aquí usa unos ejemplos, Déjame buscarlo porque lo perdí. Ah, no, aquí está. L convierte 32 y debe debe ser 32. que son igual a 0 grados centígrados. En Aquí te vamos a encontrar con algo gracioso. Porque nos, nada más nos va a decir que la instancia de Fahrenheit es igual a instancia de Celsius. Instancia de Celsius, instancia de Fahrenheit. Entonces debemos sobreescribir el método de toString. Para poder este. Cuando, cuando queramos imprimir el, la, el valor de la variable. Pues nos convierte. Entonces, para hacer este un override de. de, cier, de, de ciertos métodos. Nosotros los usamos este. Este, ¿cómo si? Se si me olvida el nombre de, de las El decorador. Override. Como si fuera este java Stream. Creo que si nosotros hacemos tu string, por ejemplo. y automáticamente el, el ID nos ha nos, nos autocompletado. Entonces nosotros queremos regresar la temperatura. Y. Eh, y el simbolito de grados centígrados o grados Fahrenheit Entonces vamos a regresar. Vamos a regresar este... This temperature. ¿Es grados Celsius así? Y lo mismo para el otro. Entonces, nada más aquí lo copio. Y, y otra vez le voy a pasar los del 32. Y ahí está. 32 grados en Fahrenheit. Son 0 grados Celsius. Y 32 grados Celsius son 89.6 Fahrenheit. Tal y como lo muestra acá en el, en el libro. <laughs> no se puede ver, pero sí. Este, este lo mismo es el mismo. Solamente dice... Pasé código Go a a, a código dar eh, no fue tan difícil, digamos que en Go tenemos estructuras y en dar tenemos este clases, entonces nada más es como que reinterpretar un poco las cosas, y por ejemplo, si nosotros quisiéramos que hacer un compilado de de, de eso, tenemos este, una, una opción que se llama dar compile. Y les indicamos el tipo de, de salida. Por ejemplo, yo, por ejemplo, aquí le. Aquí. Si sí se ve un poquito más. Eh, si sí se ve. Bueno, después si lo hace más adelante se, se, se va a ver más, mejor. Entonces, por ejemplo, tenemos dark. Si sí estoy en temperatura, es dark compile. Edge main dark. Y podemos indicar la, la salida, por ejemplo, Temperature.exe. Y va a generar un archivo .exe. Entonces, nosotros, Temperature.exe. y le pasamos el 32. Y ya, tenemos un ejecutable de. con bueno, un binario de dar. <laughs> así de sencillo y así de fácil. Entonces, ahora nos regresamos a... Acá. <laughs> y pues se acabó, Entonces, digamos que si quieren practicar la parte de dar, pues te pueden ir a Exercise, a Let Go, a Hacker Run, o a Code Chef, donde hay varios ejercicios de dar. Y ya, se acabó. No, pues eso sería como que Todo y De la parte de Dark Bueno, faltarían como que Ciertas cosas, pero ya Se van a ir trabajando Ya en la parte de Flo Bueno, sin más, denle Denle like Y nos vemos en el siguiente video y, Ah, iba a decir poner la carta De la tía Marta, pero luego Problemas de copyright Bye